Bienvenidos al curso de libros electrónicos de la Biblioteca de Psicología de la Universidad Complutense, en el que abordaremos las plataformas de acceso a libros electrónicos relacionados con las materias de psicología y logopedia, así como las funcionalidades que nos brindan. En primer lugar, saber en qué consiste un libro electrónico. Consiste en el acceso online a un determinado libro cuyos contenidos aparecen estructurados y nos ofrecen unas funcionalidades específicas. Para su acceso necesitaremos un ordenador, tablet, smartphone, e-reader y el software necesario para su lectura. Entre sus formatos de acceso se encuentran principalmente el streaming o la lectura en línea, el formato PDF y el formato ACSM que veremos con más detalle en vídeos posteriores. La manera de acceder y localizar estos libros electrónicos en nuestra biblioteca es muy sencilla. Para ello, vamos a ir al catálogo Cisne para que lo visualicéis. La manera de acceder y localizar los libros electrónicos en nuestra biblioteca es muy sencilla. Una vez que nos encontramos en el catálogo Cisne, en la página principal de nuestra biblioteca, en la pestaña Todos, introduciríamos los términos de búsqueda. Pinchamos en buscar y nos muestra los resultados. Aquí en la columna de la izquierda, en formato, filtraríamos por libro electrónico. Así exclusivamente nos saldrían los resultados por libro electrónico. Otra manera de localizarlo es desde la pestaña Libros, introduciendo los términos de búsqueda. Y seleccionando, en vez de cualquier formato, formato electrónico. Y así directamente nos aplica el filtro que anteriormente hemos aplicado nosotros aquí desde la columna formato. Una vez nos muestra 267 resultados. Una vez que hemos localizado el libro que nos interesa, pues accederíamos a él, bien desde este enlace o desde este. Así es como se visualiza el registro bibliográfico de un libro electrónico. Desde aquí se accede o también desde aquí, y aquí nos muestra la plataforma que nos da acceso a ese libro electrónico. Para acceder a él nos va a pedir que nos identifiquemos. Para ello tendremos que introducir nuestra cuenta de correo electrónico de la universidad y la contraseña e iniciar sesión. En nuestra biblioteca, las principales plataformas que nos ofrecen el acceso a los libros electrónicos están Engebook, Eureka, eLibro, que es de eBook Cátedra Central, Science Direct del Sevier, Springer League y Odilo. Todas estas plataformas las veremos a continuación una a una en breves tutoriales. Tienen todas ellas unos aspectos comunes como el acceso desde cualquier sitio mediante la identificación con la cuenta de correo electrónico de la UCM o mediante la configuración de la red privada virtual. Nos permiten tanto la lectura en streaming, además de un área personal que nos ofrece más opciones, además del acceso directo al resto de los libros suscritos en cada plataforma.